Oiga, pues vámonos a otro tema con Pati Navidad. Ella va a dar mucho de qué hablar, pues está en contra de que, a ver, de que Sabine de Monsieur se haga la víctima y haya contado que ambas tuvieron una relación amorosa con el mismo hombre. Y está dispuesta a contar su versión de la historia. Ay, ¿en otro reality? Yo creo que en otro reality. Sí. Pues sí, va a estar en otro. A ver, sí. Luego de que Sabine Monsieur revelara detalles de la relación que mantuvo por teléfono durante 8 años con Leonardo Burs, expareja de Pati Navidad, es la segunda quien asegura que es momento de contar su versión de las cosas en la tercera temporada del reality show La Casa de los Famosos. Pero ahorita hay muchas compañeras que han ventilado como si me conocieran o como si conocieran mi vida privada. Y creo que ya es momento en que yo diga en mi verdad y decirles que si ellas quieren hablar de su vida, tienen todo el derecho de hacerlo, pero no de la mía, porque esa solo yo la conozco, como Sabine Monsieur, por ejemplo. Ella una vez dijo que había intentado hablar conmigo y que nunca se pudo, porque yo no contesté. Son mentiras. Ella habló conmigo y ahí voy a decir lo que hablamos y lo que dijimos y lo que pasó. Ahora, yo no voy a pelear nunca en la vida por ningún hombre, porque un hombre que hace pelear a las mujeres no vale la pena. Pati Navidad fue contundente al decir que espera que Sabine Monsieur no se siga haciendo la víctima. Leo es mi amigo, lo conozco hace más de 20 años, que quede claro. Somos de donde mismo y ahorita somos muy amigos después de que terminó la relación, porque llegó Sabine y ella decidió quedarse ahí. O sea, ella no es víctima, eso es voluntario. En la vida no habemos víctimas, habemos voluntarias. Y no puedes estar llorando que te va muy mal con alguien cuando tú estás decidiendo contestar el teléfono. Hay que ser bien claros. Yo no soy víctima de nadie. Yo asumo la responsabilidad de los actos y de todas mis decisiones. Sin embargo, Pati afirmó que incluso podría tenderle su mano a Sabine Monsieur. Yo a Sabine la respeto, ¿eh? Es más, si en algún momento yo pudiera apoyar en algo, de verdad, de corazón, porque en algún momento en la vida, pues también yo creo que a todas las mujeres nos han pasado cosas difíciles, ¿no? O sea, sé, pero yo no voy mintiendo ni haciéndome la víctima, pues. El que me tenía que respetar era él, no era ella. Ella después se enteró que yo estaba ahí y ella decidió quedarse cuando ya habíamos hablado. La actriz salió molesta del aeropuerto de la Ciudad de México, pues le negaron viajar a Miami, Florida, al no contar con sus vacunas de COVID-19. Soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sol. Resulta que estaba furiosa porque le negaron, no se pudo subir al vuelo porque no traía la vacuna. Y entonces le dijeron en la línea aérea, ¿sabes qué? Si no traes el registro de que te vacunaste, no subes. ¿Y se sorprendió? Se sorprendió y se enojó. Pues si porque... ya sabía que eso iba a pasar. Pero dice que no es decreto, que no es dictadura, que por qué no la dejan viajar si en Estados Unidos no piden la vacuna cuando entras, es en la aerolínea mexicana. En Estados Unidos no piden nada para entrar en este momento. Pero, bueno, algo debe ser que la aerolínea por eso lo pide. Sí. Y si no, no te puedes subir. Pero incluso o sea, los vuelos a Europa. Sí, por eso. Sí, o sea, por supuesto. Eso ya debe ser por una negociación entre países, tal vez, no lo sé. A ella le explicaron que por cuidar la salud de los demás, pero ella llevaba su prueba PCR. La llevaba y aunque la mostró que no tenía nada, la bajaron y fíjate que iba a ser promoción del nuevo reality al que va a estar. Entonces ya no pudo ir y estaba muy enojada porque sí se fueron todos los demás. Bueno, que haga Zoom. Pero del otro tema estoy de acuerdo con ella. Sí. Nunca pensé decirlo. Pero sí, aunque sigo sin entender muy bien. O sea, 8 años solo por teléfono, pero Pati sí estaba físicamente con él. O sea, Pati sí supone que sí lo conoció. Sí, estuvieron juntos. ¿Y pero Sabine, con Sabine solo por teléfono? No lo sé exactamente si estuvieron únicamente como virtual, ¿no? Sí, pero no lo sé exactamente, ahí ¿verdad? Está confuso, pero tiene toda la razón. Pues si ella decidía contestar el teléfono, pues sí. Claro. Pues sí.